Padre, de su Santo Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, el libro de Daniel 3, del 1 hasta el 29, pero voy a estar leyendo así hasta el 9. Bueno, dice Daniel 3, del 1 al 29. De su palabra, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó él en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reunieran los satrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los estrapas y todos los que él había dicho que fueran y fueron ahí, y él pregonó, el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír, fíjense el mandato que él estaba mandando, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoya y todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aleluya. En el nombre de Jesús, pueden sentarse. Alabado sea el Señor, a ti sea la gloria, Señor, Padre Santo. Estamos viendo aquí que estamos viviendo este tiempo ahora, con lo que los pastores ayer predicaban. El Señor quiere que nosotros estemos manteniendo nuestra fe en lo que nosotros estamos creyendo, porque vendrán tiempos de apostasía, vendrán tiempos difíciles, hermanos, y ya se están viendo, ya se pueden estar oyendo por allí, pero nosotros sabemos de la palabra y reconocemos que no hay nada que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros sabemos y conocemos de la palabra del Señor. Por eso estamos aquí, para llenarnos de su palabra, para reconocerle en todo lo que hacemos. Y vemos que este rey quería levantó esa estatua y quería que todos la adoraran. Hoy día los que tienen un puesto quieren que hagan lo que ellos quieren que hagan. Y nosotros no somos de ese pueblo. Nosotros somos de lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros vamos a hacer como el Señor dice que hagamos. El Señor no quiere que nosotros seamos de ese pueblo. Nosotros lo que tenemos que hacer es hablarle del evangelio y decirle: mira, eso que estás pensando, eso que estás haciendo es malo. No quiere que adoremos imágenes y no quieres que estemos haciendo las cosas al gusto de aquel mayordomo o de aquella. Nosotros tenemos los ojos espirituales bien abiertos porque el Señor así nos ha dicho, ¿verdad? Amén. Reconocemos que dónde están los lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Ajá. Podemos saber de que un pastor no puede decirte cosas, aunque tenga el lugar que tenga, no puede decirte. ¿Por qué? Porque él acerca de hacer algo malo. Porque él tiene que predicar su palabra. Ustedes van a obedecerlo como dice su palabra de Dios. Si ustedes van a la Biblia conforme a lo que él dice y se dan cuenta que no está ahí, entonces este no es palabra de Dios. Aleluya. Pero nosotros nos guiamos en lo que aquí la palabra del Señor dice. Aleluya. Dice su palabra y siempre nos está diciendo de que nosotros debemos de amar a Cristo con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Cierto. Aleluya. Aleluya. Y si amamos a Jesús con todo nuestro ser, Él nos va a permitir hacer, no nos va a permitir hacer lo que el enemigo quiere que hagamos, sino que Él nos va a ayudar conforme a su Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, ¿cierto? Que le dejamos vivir ahí en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser, y Él nos va a redarguir cuando nosotros estamos haciendo algo que Él no quiere que hagamos. Aleluya. Aleluya. Vemos estos valientes jóvenes que estaban aquí, y dice que hubieron tres jóvenes valientes. Estos jóvenes se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones dijeron: oh rey, no te han respetado. O sea, los
los sirvientes del rey dijeron que estos jóvenes no habían respetado porque no querían hacer lo que ellos le estaban pidiendo que hicieran. Y entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son y todos los instrumentos de bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio y de la zampoya, y que todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Esto quiere decir, hermanos, que también hay instrumentos que el Señor está, que las personas están usando para que los jóvenes se desvíen de lo que el Señor quiere que ustedes hagan. En por medio de instrumentos, ellos llegan hacia su corazón, pero que ustedes conozcan de Dios que eso no está bien, adorar ni servirles conforme a esta, porque estos instrumentos están para el Señor, para alabar y glorificar su santo nombre. Entonces tenemos que oír nosotros con nuestros oídos y saber que esa música o esa no es de Dios. Hay música que no debemos nosotros escuchar porque no es de Dios. Tiene un espíritu y se mete en cada joven, en cada persona que escucha eso y quiere hacerlo y moverle como el espíritu malo que está ahí en esa melodía, en esa música. Gloria a Dios, aleluya. Así que, hermanos, tenemos que estar a tiempo con la palabra del Señor, aleluya, y ponerlo todo por obra y reconocer que el enemigo nos va a atacar de diferentes formas. Amén. Hay que resistirlo. Aleluya. Hay que resistir al enemigo con la palabra del Señor. Yo no sé, hermanos, si en ustedes habrá alguna estatua que están adorando o que están alabando, pero su palabra dice que no debemos de obedecer a esa palabra, porque hay estatuas que se levantan, ya sean de inconformidad en la iglesia. Hay estatuas que se están levantando de ira. Yo no sé cuál sea la estatua que te puede estar molestando, pero en esta hora el Señor dice que derrotes esa estatua, que la derrumbe de tu ser, porque Él quiere que solamente a Él sea alabado, pereza, y solamente Él sea toda la honra y la gloria. Odio. Yo no sé cuál sea la estatua que por ahí puede estar, pero en el nombre de Jesús la vamos a romper y vamos a vencer. El Cristo, nuestro Señor ha levantado un ejército fuerte, un ejército valeroso. Desde chiquitos los está instruyendo en las casas de alabanza aquí en la iglesia, para que sea un ejército fuerte. ¡Aleluya! Y nos deje vencer del enemigo en el nombre de Jesús, y así llegamos a ser un ejército, como dice, vestido con la armadura de Cristo. ¡Aleluya! Así que no podemos nosotros pensar o dejar que el enemigo entre nos tire los dardos y vayan a perforar nuestro corazón, porque no tenemos que dejar que ninguno de nuestro del templo que el Señor ha dado para nosotros, para servirles, entre en nuestro ser. Entonces debemos de estar tapando cada fisura que pueda estar habiendo, para alabar y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Yo sé que los momentos no son fáciles, que todo es difícil en la vida, porque el tiempo se está poniendo cada vez más fuerte, y el mundo quiere que nosotros hagamos lo que ellos quieren que hagan, y nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice que vamos a hacer. Aleluya. Ya lo sabemos. Aleluya. Hay que hacerlo. El amor a Cristo, nosotros debemos de ir perfeccionando cada día. Porque el título que yo le puse aquí dice: habrá amor que produzca fidelidad en este tiempo. Aleluya. O sea, dice, el amor de estos tres jóvenes era fiel, hermanos. Porque ellos en ningún momento dijeron: no, vamos a hacer esto que dice el rey. ¿Por qué? Porque tenían amor para Cristo Jesús. Entonces nuestro amor debe ser fiel. Dice que el Señor es fiel. Él siempre nos da su amor fiel, y así quiere que nosotros le amemos con la fidelidad, y entonces tendremos
la misericordia del Señor para con nosotros. Amén. Hay estatuas que se levantan de diferentes materiales. Hay estatuas que se levantan de materiales, puede ser fuertes, pero en el nombre de Jesús lo vamos a derrotar. No dejemos que esas estatuas que se están levantando conforme poquito a poquito, porque ahí se van creciendo, vamos derrotándolas, porque si no las vamos derrotando, todo lo que nos estorba, entonces va a ir creciendo y se va a ir fortaleciendo eso que nosotros no queremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alabamos al Señor en el nombre de Jesús, vamos a romper esa estatua que está molestando a nuestro ser espiritual en que hay en nosotros. Tenemos que vivir una vida limpia, una vida santa como Dios nos manda, y no es fácil porque estos jóvenes estaban ahí y sabían que el mandato venía de un rey. Sabían que el mandato venía nada más y nada menos que de un rey de ese lugar, de Babilonia. Pero ellos amaban a un rey, Dios Todopoderoso, al rey de reyes y señor de señores. Ellos sabían y lo amaban de verdad y con fidelidad. Sí, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dice aquí, el Dios de Daniel es fiel y él dice que él estará con nosotros, es porque así es. Cierto. Yo no sé qué es lo que escuchamos, pero lo malo que es empezar a creer lo que no es de bien para nuestra vida cierto, espiritual. Cierto, eso es lo malo. Deje de hacer lo que el mundo quiere. Cierto. Deje de hacer las cosas que no son para Dios, de edificación para nosotros, para nuestra vida, porque cierto, conforme se va creciendo esa estatua, nos va a ir haciendo más, ajá, más daño, aleluya. Ajá. En nuestro corazón se van fortaleciendo y se van haciendo los malos pensamientos. Ajá. Y cuando sentimos, ya tenemos un corazón con odio, con rencor, con todas las cosas. ¿Por qué? Porque hemos dejado que ese corazón se vaya levantando dentro de nosotros, esa estatua. Cuando el Señor, cuando nosotros venimos a Él, nos ha quitado un corazón que teníamos antes de piedra, de estatua, y nos ha puesto un corazón de carne. ¿Cierto? Aleluya. Tenemos que cuidar ese corazón que el Señor nos ha puesto, porque si cada vez que dejamos y ahí se va acumulando, se va levantando la estatua, ya no es un corazón de carne, sino se va fortaleciéndose y haciéndose piedra en el nombre de Jesús. Así que nosotros debemos de quitar todo lo que acecha, lo que sea para el Señor. Todo lo que te estorbe, quítamelo, Señor. Sacudámonos, hermanos, sacudámonos. Aleluya. Dice su palabra que Él con brazo extendido ayudó a ellos, a estos tres jóvenes. Con su brazo extendido ayudó al pueblo. ¿Por qué podemos creer que en el Salmo 56:4 dice, si tu confianza está en Él, defenderá? Vamos a ver qué dice Salmo 56:4. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿En Dios? 56:4. Dice, en Dios, gracias, pastor. Amén. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que puede hacerme el hombre. Aleluya. Entonces esto dice el salmista, ¿verdad? Si en Dios estamos confiados, ¿qué nos podrá hacer el hombre? Nada, si en Él está nuestra confianza, ¿verdad? Amén. ¿Cierto? Gloria a Dios. Sabemos que maliciosamente la gente siempre tratará a los que conocen que tú eres un cristiano, que tú eres una cristiana, una hija de Dios, un hijo de Dios, un joven, un niño. Ellos estarán tratando la manera de influir para hacerte desviar del camino del Señor. Estaremos entonces nosotros confiando en el Señor, no dejando que esas malas influencias o esas malas palabras o lo que están diciendo nos toquen a nosotros, gloria a Dios, aleluya, los jóvenes, porque ahí es donde empieza con una cosita, se va haciendo las cosas más grandes hasta que
hasta que llegan a inundar todo nuestro cuerpo, y ya el cuerpo que el Señor había salvado, que había rescatado, se está deteriorando. ¿Por qué? Porque no damos permiso, no le damos permiso al Señor que Él viva en nuestra vida. Si hay una estatua de odio en tu corazón, no permitas que esto te impida, que interrumpa en tu vida, porque se irá levantando y será creciendo y fortaleciendo, y más bien te hará caer de los caminos donde tú estás, del camino que es la verdad, el Señor Jesucristo. Si dejas que la envidia y todas esas cosas que vienen y son como arena, como cosas de esas estatuas que se van levantando y se van pegando y se van creciendo, en esta hora dice el Señor, aleja toda cosa de envidia, aleja de tu vida todo lo que te puede molestar, ya sea orgullo, ya sea vanidad, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere que tu corazón siga siendo 100% un corazón que Él te puso, un corazón de carne, de Él. Aleluya. Corazón de Cristo. Gloria a Dios. ¿Quién no ha sufrido y quién no ha llorado? Pero cuando llegamos a los pies del Señor, todas las cosas son transformadas, ¿verdad? Porque dice que el llanto se vuelve en gozo. El sufrimiento, ya no, con el Señor dejamos todo lo que nos acecha. Sufrimiento, dolor y llanto. ¿Por qué? Porque Él nos hace nuevas criaturas. Ya las cosas han pasado y todas las cosas son nuevas en Cristo. ¿Sí sabías que el Señor puede cambiar tu corazón? Si no has conocido del Señor, si no sabes que el Señor puede cambiar tu corazón completamente, 100%, ponerte un corazón de carne para que tú creas en lo que el Señor te pone que creas, en la palabra, en lo que dice su palabra. Entonces, tienes que creer en esta noche que el Señor puede transformarte, que el Señor puede hacer de ti una mujer, una joven, un niño diferente, que no va a permitir que las acechazas del enemigo lleguen, que los dardos que te tira el enemigo perforen. Y si te llegó y te lastimó, en el nombre de Jesús, el Señor no quiere que te quedes ahí. El Señor quiere que en esta noche te levantes, en esta tarde te levantes y seas para Él. Y que te limpies de toda cosa en el nombre de Jesús. Ahora que estamos a tiempo, ahora que tenemos tiempo, podemos decir, Señor, quita de mí toda la cosa que puede estar levantándose dentro de mi corazón en el nombre de Jesús. Queda derrotado y destruimos toda cosa del diablo que sea levantando en el nombre de Jesús. El Señor quiere un ejército que le alabe, una gente fiel, unas personas como Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no se postraron. Y dice su palabra que Él estará con nosotros. ¿Por qué? Porque aquí también dice en su palabra de que Él estuvo con ellos en el tiempo en que este rey tuvo que hacer cumplir lo que le estaban diciendo que hiciera cumplir, pues era el rey. Y los metió en aquel horno de fuego y aquella llama que dice que era más fuerte de lo que normalmente acostumbraban poner en ese horno. Y ese tiempo dice que le pusieron tanta fuerza que los mismos que echaron a ellos se consumieron, se quemaron. Ajá. Pero dice su palabra de que cuando le avisaron al rey, él vio, ya no vio a tres hombres ahí, sino miraban a otro semejante al Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios que tenemos uno que rescata, que nos salva, que nos liberta. Como dice su palabra, como dice el canto, ya conocemos de que Él está con nosotros y que no nos va a dejar porque Él va a estar ahí. Dice su palabra que entonces Él dijo que ese era el Dios el que había salvado, que ese era el Dios que tenían que adorar, que ya no tenían que adorar esa estatua. El mismo rey estaba diciendo cuando vio la fe, cuando vio el amor que tenían los muchachos, entonces él mismo dijo, este es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Así que digan de nosotros, este es el Dios de los hermanos, de los cristianos, el Dios que salva, el Dios que liberta, el Dios que viene pronto y que vamos a estar aquí esperando. ¿Por qué? Porque vamos a estar escuchando su palabra y vamos a estarnos limpiando de cada cosa que el Señor no quiere que tengamos en nuestro ser. Aleluya. Y así es como el Señor muestra para con nosotros ese amor que nosotros
aún en el tiempo que éramos pecadores, Él murió por cada uno de nosotros. Y hoy quiere que tú no te dejes vencer de esos dardos que el enemigo avienta, sino que en el nombre de Jesús, y que no se vaya a levantar dentro de ti un corazón duro, un corazón de estatua, de saber qué material, en el nombre de Jesús volvemos a estar en el corazón de carne que el Señor quiere. Yo no sé si tú tienes alguna cosa, pero en este tiempo le vamos a dar tiempo al Señor para que tú te pares y puedas pedirle perdón al Señor si tienes algo en tu corazón, si tienes algo en tu ser que no te está permitiendo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude a ser mejores personas cristianas, a ser mejores evangelistas, a proclamar el evangelio de la palabra. En el nombre de Jesús. Si tú no conoces a Jesús, si tú estás aquí y no te has arrepentido, no quieres, esta es la hora que el Señor te dice, acepta al Señor, deja entrar al Señor en tu corazón. Si ya conociste al Señor y te alejaste un tiempo y estás aquí y quieres reconciliarte con el Señor, esta es la hora, hermano, porque no vaya a ser que en este momento tu estatua que está ahí en tu corazón se está fortaleciendo de cosas malas, y en esta hora el Señor quiere ponerte un corazón de carne, un corazón de Cristo, un corazón que puedas llevar a cabo todo lo que el Señor tiene para ti, que son planes de bien. El Señor nunca tiene planes para ti de cosas malas, sino que el Señor tiene planes para ti de bien. Y así, este es el mensaje que traía para ustedes, hermanos. No sé, les espero que haya sido de bendición. Y si nos podemos parar un momento para orar.